la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Los demás, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, los demás. Muy buenas tardes, muy bienvenidos Javier Soley, Way, por esta magnífica versión que nos anticipa, por cierto, el nombre de la película que vamos a ver esta tarde, Digan lo que digan, protagonizada por el gran Rafael, al que tendremos con nosotros en Cine de Barrio. Bueno, Javier Soley, igual que Rafael, participaste también en Eurovisión en el año 2007, que me acuerdo yo. Sí. En el año 2007 con The Nash, lo vi en mi vida. Buena experiencia, ¿no? Maravilla, fue una experiencia preciosa. Y esto también para mí, homenajear a Rafael aquí y verte de nuevo, es algo muy bonito. Bueno, digan lo que digan, es uno de los temas que vamos a escuchar, claro, en la película que vamos a ver hoy. Es el tercer largometraje que protagonizó Rafael. Y esto es un anticipo. Soy Rafael Gandía, perdóneme, no sabía que me estuviera buscando. ¿Por qué no pasamos el día juntos? Cuanto antes y huyan de mí. Soy el hermano de Miguel Gandía. Y vine a que usted me diga lo que sepa de él. Desapareció. Abandonó todo. Ha muerto mi hermano. ¿Muerto? ¿Pero quién te ha dicho eso? Cuando salga de aquí hablaré con él. Y digan lo que digan, digan lo que digan. ¿Te quieres o no, Black? No lo sé. Los demás. Ahora sí, como os hemos prometido, tenemos con nosotros al gran Rafael. Qué ganas teníamos de recibirte aquí en Cine de Barrio. Bienvenido. Mira, ya da. Bienvenido. Bueno, sobre todo gracias porque, sin ir más lejos, de esa gira que estás haciendo, Victoria Tour, y que te va a llevar por toda Latinoamérica. Lo hemos dividido en varios viajes. Ahora he hecho Perú, Chile, Argentina, y después, desde mayo, ya me instalo aquí en España para toda la temporada nueva que voy a empezar. Prométeme que todavía te hace ilusión salir. A mí me hace mucha ilusión. ¿En serio? Sí. Es que si no, no lo hago. No tengo necesidad. Quiero decir, yo canto porque tengo que cantar, porque es lo que sé hacer. Creo que lo más emocionante que a mí me pasa, porque me sigue pasando, es cuando me doy cuenta todos los días en el escenario que estoy cantando para 5 generaciones. Tú encuentras de todas las edades viéndome, pero de todas las edades, desde niños hasta gente muy mayor. Y es muy bonito para mí el haber calado en tantas generaciones. En la película, Serena Vergano, un artista no puede ser feliz. O quizás sea que la felicidad no le importa. El Rafael de carne y hueso piensa igual. La felicidad es muy importante, es importantísima. Lo que pasa es que esa frase la ha hecho un guionista. Menudo. Entonces, será parte de su vida, de la vida del guionista, no, nunca de la mía. Aunque las películas que yo he hecho han tenido que ver mucho conmigo mismo, ¿no? No en las tramas, pero sí en mi forma de hacer. Si tú me quieres explicar. Yo soy una persona que está muy contenta con tu vida. Con mi vida y con el cine que he hecho. He tenido mucha suerte con los directores que he tenido. Pues que les has cuidado mucho. Manuel Alejandro, bueno, casi tu alma gemela. Ya no es suerte. Claro. Esa es la Lotería Nacional. Cuéntame esa relación tuya con Manuel Alejandro. Manolo y yo en realidad nacimos al mundo este de la canción al mismo tiempo. Porque él hacía otras cosas, otra clase de música, ¿no? Era un músico sinfónico maravilloso. Empezamos a trabajar en nuestras canciones, que son de él, siempre son de él,
pero yo he puesto algo siempre. El corazón y el alma es mía. Y yo le he empujado toda la vida a hacerme esas canciones, pedazo de canciones tan maravillosas. He vuelto con Manuel Alejandro. Una persona que yo estoy muy agradecido, le quiero mucho, y él a mí. Por supuesto. Bueno, pues si te parece, yo creo que todos tenemos ganas de recordar esas canciones de Manuel Alejandro y Rafael para la historia. ¿Cómo estás? Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. Pues eso que llaman amor, que ya viene cuajado de llamas, que ríos ni mares apagan. El hombre tan torpe y tan necio de un soplo lo extingue, lo hiere, lo mata. Bueno, son algunas canciones que compuso para ti Manuel Alejandro y que tú hiciste universales. Me estabas contando que algunas de tus canciones todavía hoy se cantan en los campos de fútbol cuando se marca un gol. Sí, hay canciones que sin yo esperarme las canta el público cuando meten gol. ¿Y hay alguna que, a pesar de que te lo pidan, no te guste nada cantarla? No. No. Lo que sí, yo he descubierto que a veces yo cojo manías, de pronto de tantos años cantando una misma canción, pues la quito. De pronto la quito y desaparece del repertorio. Y tú sabes que al mes, o a los días, la extraño. Y la vuelvo a poner... ¿En serio? Sí, porque ya somos una familia. Entonces, yo no me puedo ir del escenario sin haber cantado, por ejemplo, Digan lo que digan. No puedo irme del escenario sin haberle contado al público que sabe nadie. Y hay cosas que son... yo soy aquel, no puedo dejar de hacerlo. Porque parece que estoy traicionando mi historia, ¿no? Cuando tú empezaste, ¿tú tenías un modelo? ¿Tú querías parecerte a alguien? ¿Quién eran tus referentes en la música? Precisamente lo que yo no quería es parecerme a nadie. Ya. Es que todo es al revés. Yo no quería ser uno más, no quería ser como los demás, yo quería ser yo. Entonces no entiendo la gente que persigue el querer ser tal persona, pero ¿no ves que así despistas a la gente? Sé tú. Sí, sé tú, es que tú tienes que ser... Tú, el público te tiene que reconocer a ti, no al de enfrente, porque para eso ya lo tenían a él. Vale, pues la película que vamos a ver hoy, ahora en unos minutos, Digan lo que digan, es la tercera que protagonizó Rafael. Uh-huh. Y... rodada en la Argentina. Exacto. En Bariloche. Eso es. Con la misma actriz de mi segunda película, que fue Al ponerse el sol, Serena Vergano. Sí, señor.
maravillosa ella. Pero parecía que es verdad que era una época en la que los artistas, los cantantes, os querían convertir además en estrellas de cine. Sí, porque nuestras películas han dado, yo hablo por las mías, claro, por las que sé, han dado muchísimo dinero a las arcas del cine español, no solamente en España, fuera de España, ¿no? Toda América, que es un mercado enorme. Hubo un momento en el que parecía que sí que te habías retirado del cine hasta que alguien también muy importante y muy diferente te rescató para el cine. Sí. Alex de la Iglesia, que te propone Mi gran noche, en un personaje pues eso, pues que sale, se sale totalmente del registro que te conocíamos a ti e incluso a Alex. Sí, sí, y la dirección de él, como es, pues... un puro disparate fantástico. Un disparate fantástico. Y tenemos mucho que ver. Sí. En lo de disparate y en lo de fantástico. O sea, que fuiste facilón. Fuiste facilón con él, ¿no? Trabajé muy a gusto con él. ¿Qué problema hay con mi imagen? Ninguno. Problema no hay. No, no hemos venido a relanzar nada. Hemos venido a por lo que es nuestro. Bueno, Rafael, ya lo saben ustedes, es uno de los mejores exponentes del fenómeno fan. Hay cinco generaciones alrededor mío. Es el mayor premio que me han dado en la vida. No. Bueno, no sé si es el mayor, pero desde luego el más estrafalario de todos los éxitos que has tenido. ¿Sabes cuál ha sido? Triunfar en la Unión Soviética. ¿Pero estrafalario por qué? Pues si el, porque, público, sí. El público soviético es la mar de romántico. ¿Pero te entendían? ¿Los rusos te entendían? No. Bueno, pero fíjate, uno de los, ¿Cómo aterrizaste uno de los ¿cómo premios más eso? bonitos que a mí me han dado fue en la Universidad de Moscú. Porque gracias a desde que yo existía, casi reza el premio, había un 60% de estudiantes de español. Ah. Por ejemplo, la generación que hay actualmente en la Unión Soviética, no, en Rusia, la ex Unión Soviética, Rusia, sí. Son todos los hoteleros, toda la gente esa habla español por mi culpa. A mí me han ocurrido muchas cosas graciosas de ahí. De salir yo del teatro y decirme una mujer, un señor, hoy confundirse. Porque yo soy muy dado a las canciones cambiar trocitos de letra. Según tenga yo el día, tengo un, y he dicho otra clase de letra y dice, hoy confundirse. Porque ellos se la saben literalmente como es. ¿Pero cómo vino? ¿Cómo empezó todo? Empezó por la película, empezó la productora a llamar y la ministra de Cultura, la ministra de Cultura de la Unión Soviética, entonces, empeñadísima en llevarme. Y lo consiguió después de 2 años de mucho hablar entre mi representante y ellos. Y nada, y llegué y hice 40 conciertos seguidos y luego he vuelto pues como 8 o 9 veces. Bueno, Rafael, te invito a ver un reportaje, te va a gustar, en el que hemos salido a la calle para charlar con algunas de las de tus fans actuales. El gran debate en España no es si la tortilla lleva cebolla o no la lleva. El verdadero debate es que si los fans de Rafael se llaman rafaelistas o rafaelers. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué sería de tu éxito sin nosotras las mujeres? Bueno, sin tus fans. Las fans son una especie tan nueva en el mercado que nadie las conoce mejor que el ser amado. Ha sido un icono para toda nuestra patria, Colombia. Yo soy fan total, no grupi, yo fan. Rafael es el mejor artista del mundo. Rafaelista. Rafaelista. Sí, toda la vida. Uf, 40 y... 40 y tanto. Lo dicen tan planas toda la vida. Le debo incluso mi matrimonio, porque conocí a mi marido, que era fan de Rafael, y de ahí empezó nuestra historia. Nosotras somos rafaelers. Y nosotras somos rafaelistas. Soy rafaeler desde chiquito, porque lo mamado de mi abuela y de mi madre. Somos rafaelistas. Nosotros somos rafaelers. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. El magnífico Rafael, que en Argentina queremos tanto, ha sido durante décadas... Durante noche en Argentina fue... Es un auténtico maestro de la canción española y, bueno, es una persona incombustible. Genio y figura hasta la sepultura, como dice el refrán.
Bueno, yo soy otra generación, pero se sigue escuchando, le sigo cantando en karaoke y nada, estupendo. Tiene una voz increíble. Nosotros somos Rafaeles. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. No, Rafaelistas, Me gusta Rafael. Seguiremos contigo hasta que tú decidas que seguimos contigo. Pero que te digan estas cosas, gente joven, gente mayor. Pues son cosas que emocionan, porque hay gente que le puede hacer gracia, pero la verdad que hay dentro de eso es que hay personas que te quieren muchísimo. 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 Y que pasan los años y la gente te sigue queriendo igual. No solo le quiere la gente de la calle, sino muchos, muchos, muchos compañeros de trabajo. Lo digo, por ejemplo, estamos recordando a cantantes de las últimas décadas, desde Alaska, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Pablo López, Nati Peluso, Mónica Naranjo, Rocío Jurado. Bueno, Rocío es el ama. Porque no quiero cambiar, aunque no te vas. ¿Los eliges tú o te eligen ellos a ti cuando cantas a dúo? ¿Sabes qué pasa? Con los grandes artistas es muy fácil, porque nos seguimos los dos, todo fluye, no hay que estudiar nada, no hay que prepararse nada. Los artistas lo que tenemos es esa conexión. Pablo López, que ha producido tu último disco, me dice que fue la persona que necesitabas para darte un toque de locura o un toque de imaginación, sí. ¿No? Ha sido algo inesperado. Pablo es muy buen músico y una persona muy diferente, con mucho ancho, que ha aportado mucho a este disco que se llama Victoria. Victoria. Y que cuando siempre me dice, es el nombre de una mujer, también se llaman victorias, pero no, esta es una victoria sobre mi vida, sobre mis amigos, una victoria por la familia que tengo, por el público que tengo, por la carrera que he llevado, que sigo llevando. Esa es una gran victoria. Y ahora, cuando sabes que te queda por delante, pues todavía mucha gira, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo lo afrontas? Yo es que no concibo mi vida de otra manera. Yo sigo siendo aquel eterno caminante que vive en cualquier parte. ¿Todavía te pasan cosas que te sorprenden, cosas que te emocionan? Sí. Es que es muy atractivo. La profesión mía es muy atractiva, tremendamente. Muchísimas gracias, Rafael. Valía la pena esperarte tanto tiempo porque ha sido un placer hablar contigo. De Muchas verdad, gracias. Te veo estupendo, te veo ilusionado, te veo joven. Y te bueno, veo... eso ya no puedo decir que sí, es verdad. Que sí, es verdad, te lo digo. Pero yo. ¿Cómo estás más joven que hace años que te entrevisté? Mucho más joven. ¡Siglos! Pero sí, la edad es fenomenal. Pues cumplir años es estupendo. La verdad es que sí, si estás bien. Lo que hace falta es cumplirlo bien. Si estás bien de salud, sí, hay que cuidarse. Bueno, pues que te doy un beso y que espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimo éxito en esa Victoria Tour que ha empezado ya y que te va a dar segurísimo muchísimas alegrías. Gracias. Un beso grande. Y a ustedes, señores, como siempre, muchas gracias. Ahora nos vamos a ver Digan lo que digan, que es la película en la que Rafael comparte protagonismo con Serena Vergano, una actriz italiana, si se acuerdan, fue musa de la Escuela de Barcelona y que ya había compartido cartel con el artista de Linares en Al ponerse el sol. Como vemos, se trata de un melodrama musical dirigido en 1968 por Mario Camus sobre un guión propio escrito junto a Antonio Gala, uh-huh, y Miguel Rubio. La banda sonora es del grandísimo Antón García Abril y cuenta con un puñado de maravillosas canciones de Manuel Alejandro. Así que disfruten, digan lo que digan. Los demás.